Buenos días. Entramos hoy en un estadio superior del análisis historiográfico, la historiografía de paradigmas, que incluye la historiografía de tendencias, o sea, el sujeto colectivo, y también la historiografía tradicional, autor y obra, el sujeto individual. Esto ha sido posible a mediados del siglo pasado por la emergencia de una nueva disciplina, la teoría y la historia de la ciencia, de la mano primero del neopositivismo, del empirismo lógico del Círculo de Viena, y sobre todo del neopositivismo, nunca reconocido, pero real, de Karl Popper, furibundo antimarxista, por lo demás, lo que limitó bastante todo el avance que supuso para la historia y la teoría de la ciencia Karl Popper. Casi contemporáneamente surge lo que nos trae aquí, es decir, un concepto de la historia de la ciencia aplicable a la historia en general, protagonizado por Thomas S. Kuhn desde los Estados Unidos, que nos hace entrar en una fase estructural, digamos, positivista del concepto de ciencia, no solamente de la historia de la ciencia, también del concepto de ciencia, sobre todo para lo que nos interesa, para su aplicación a la propia historia. La obra, en fin, fundamental para este tema que nos ocupa de Karl Popper es La lógica de la investigación científica, y la obra fundamental para lo mismo, pero superando a Popper, de Thomas S. Kuhn es La estructura de las revoluciones científicas. Esta última, publicada en el año 1962, que es el año en el que también se publica en español La lógica de la investigación científica. Bueno, con estos mimbres hicimos el cesto, ¿verdad? Thomas S. Kuhn se consideraba a sí mismo historiador. Él es un filósofo reconvertido en historiador. Excepcionalmente voy a dar una cita de en este sentido del propio Kuhn. Dice: asombrado, me di cuenta de que la historia podía ser útil para el filósofo de la ciencia. De hecho, él y sus discípulos pertenecían a la Asociación Norteamericana de Historia, no a su homóloga en el campo de la filosofía, y lo tenía a mucho orgullo. Él pudo dar un salto en lo que es la epistemología de la ciencia gracias a la historia, y lo reconocía y lo reivindicaba siempre, naturalmente. Obviamente, nosotros a los descubrimientos de Kuhn en la aplicación de la historia a la historia y la filosofía de la ciencia vamos a hacer rectificaciones que vienen que tienen un doble origen. Por un lado, porque a diferencia de Kuhn, nosotros somos historiadores profesionales y actuales, claro, estamos trabajando sobre ese tema, en fin, varias décadas después. Y en segundo lugar, también porque tenemos la experiencia de historia de debate. Historia de debate no hubiera existido sin la historiografía de paradigmas animada por las teorías de Kuhn, y tenemos ya, pues eso, más de dos décadas de experiencia como observatorio de la evolución historiográfica en el mundo y como experiencia también de la puesta en práctica de un nuevo paradigma historiográfico para la transición entre el siglo XX y el siglo XXI. Tres conceptos revolucionarios aporta Kuhn, ¿no? El concepto de paradigma, el concepto de comunidad de especialistas, comunidad de historiadores para nuestro caso, ¿no? Y el concepto de revolución científica, que de una manera sinónima más o menos podemos tratar como cambio de paradigma. La revolución científica es un cambio radical de paradigmas, que además afecta a toda la disciplina en su conjunto, ¿no? Obviamente podemos aplicar, hay quien duda, ¿no? Pero claro, no son historiadores, de que se pueda aplicar la teoría de Kuhn a la propia historia, pero ya digo, no son historiadores ni son inteligentes, porque
si él utiliza la historia para revolucionar la historia de la ciencia, es obvio que sus conclusiones pueden ser aplicadas a la propia historia en la que él se inspira, obviamente. Él siempre, igual hacemos nosotros, cuando habla del paradigma establecido en una disciplina, se refiere a la disciplina en su conjunto, en un ámbito internacional, lo cual no quiere decir que ese enfoque de paradigma no pueda ser aplicado, pues desde luego a las tendencias historiográficas, que son las que generan una dinámica de consenso y debate en el interior de una disciplina, y también a diferentes ámbitos de tipo geográfico o temático en la que se puede subdividir una disciplina, y así lo hacemos nosotros, aunque dedicamos nuestra atención principalmente a la evolución de la disciplina en su conjunto, es decir, desde un punto de vista internacional. Bien, empecemos por lo primero, el concepto de paradigma. Hay dos acepciones, una clásica, que es la que todo el mundo conocemos, es decir, que es la que viene en los diccionarios, que se refiere a paradigma como ejemplo, como ejemplar y como modelo, lo cual sigue teniendo interés porque para hablar de los paradigmas particulares, no del paradigma como consenso, del paradigma general de una disciplina como hizo Kuhn. Pero con todo es interesante. La nueva acepción que incluye Kuhn como significado de la palabra paradigma es otra cosa. Es paradigma como consenso, define paradigma como el conjunto de creencias, emplea el término creencias, que sobre metodología, historiografía, teoría y otros temas comparte una comunidad de historiadores, ¿no? Hay que decir que esta acepción, la primera vez que traté yo sobre este tema, hace años, solo se encontraba en diccionarios electrónicos, pero ahora ya se encuentra incluso en un diccionario de la lengua española, mal redactada y mal entendida. Es que no han leído a Kuhn, el filólogo que hizo esa acepción, porque habla de compartir teorías, cuando justamente Kuhn insiste mucho en que lo que se comparte son creencias y pueden ser teorías, enfoques metodológicos, historiográficos, valores profesionales y no profesionales. Eso es lo importante y lo revolucionario de los planteamientos de Kuhn. No profesionales, es decir, que él tenía en cuenta cómo funcionaban las cosas en realidad y cómo las comunidades científicas también a veces tomaban sus decisiones en base a prejuicios, concepciones religiosas, ideológicas, políticas, es decir, principio de realidad para el estudio de las disciplinas y su evolución. Y eso además lo sabemos especialmente los propios historiadores que tratamos con una realidad, en fin, tan permeable como es la propia evolución histórica y como es la propia oficio que estudia esa evolución, historia tan permeable y tan multidimensional. Bien, ¿nosotros qué tenemos que añadir a esto? Bueno, lo dicho, no sobra repetirlo cuando hablamos como ahora mismo del concepto de paradigma, que el paradigma se entiende como el paradigma general de una disciplina, el conjunto de consensos que genera un oficio determinado, en nuestro caso el oficio historiador, pero también se puede hablar, como las tendencias tienen un papel muy importante en la formación de los paradigmas, de paradigma común, que lo hace Kuhn y nosotros lo hacemos con frecuencia y lo hicimos a la hora de analizar el paradigma de la historia en el siglo XXI, que supera el positivismo decimonónico. Por lo tanto, ese concepto general de paradigma común naturalmente incluye los paradigmas particulares a los que hay que hacer mención también, por no hablar de los referentes de los propios paradigmas y del propio consenso general de una disciplina, que son personas de carne y hueso, que son profesionales concretos, que tienen una obra que hay que analizar, pero no pensando
que el mundo de una disciplina es esa fragmentación individualista en la que algunos creen negando la realidad de una evolución y de una realidad colectiva que constituyen las disciplinas académicas, en este caso la disciplina histórica, ¿no? Bien, comunidad de especialistas, en nuestro caso comunidad de historiadores. Ahí es donde, si bien podemos hablar que en el caso del concepto de paradigma se da un giro importante, de aquí no es menor en el caso del concepto de comunidad especialista, porque estamos hablando de un giro epistemológico, es decir, que afecta a la teoría del conocimiento de la historia como disciplina, porque viene a decir Kuhn que la verdad histórica es consecuencia de los consensos que se organizan o que tienen lugar en una comunidad, en este caso de historiadores. No tanto son producto de los resultados de la investigación empírica como de los consensos que se realizan, a veces contra los propios resultados de la investigación científica. Por eso dice Kuhn muchas veces que para que un nuevo paradigma se implante, pues tiene que superar las resistencias del viejo paradigma, que están, digamos, ancladas desde a veces desde hace décadas o más en la comunidad de historiadores, generando prejuicios historiográficos hondos, ¿verdad? Entonces tenemos esto, tenemos que de una manera tácita o explícita se generan consensos sobre que tienen en cuenta los resultados de la investigación empírica y que a veces, a mí me pasó, el resultado de la investigación empírica no son asumidos completamente por prejuicios o otros factores extra académicos. Es el caso, por ejemplo, para mí, de la investigación sobre el derecho de pernada en la Edad Media, gallega, española, etcétera, pulcramente ejecutado con documentos, etcétera, que demuestran la realidad del derecho de pernada en el feudalismo, a partir del ejemplo, digamos, hispano, y que sin embargo, pues incluso entre nosotros, aquí en España, pues hay quien por prejuicios normalmente religiosos no aceptan la realidad de un derecho de pernada que en un momento dado podía ser aplicado pues por un señor laico o por un señor eclesiástico. Por lo tanto, esto es revolucionario y sumamente importante. La verdad histórica la decide los consensos de la comunidad de historiadores. La única pega que tenemos que añadir o rectificación es que Kuhn, que desarrolla esta idea de que la comunidad académica decide la verdad, más allá incluso de los resultados de las investigaciones empíricas, que él lo aplica sobre todo a la física, a la química, a la biología, ¿no? Y no tiene suficientemente en cuenta cómo los cambios sociales, políticos y culturales inciden en los consensos que se van generando en las comunidades de especialistas. Claro, eso es más fácil verlo desde una ciencia social como la historia, pero sabemos que no es menos cierta esa influencia externa en la generación de consensos científicos en una comunidad de especialistas, pues en otro campo, pues como la física, que ha chocado una y otra vez con el creacionismo, o como la biología, etcétera, que ha chocado con todas las reticencias a las propuestas científicas de Darwin, etcétera. Por lo tanto, ahí en ese sentido es necesario encender una pequeña luz roja, es decir, tener en cuenta que en los análisis de paradigmas para entender la evolución de una disciplina es muy importante tener en cuenta la influencia de la sociedad, la política, la iglesia, etcétera, desde fuera de esa disciplina académica, ¿no? Eso lo hemos demostrado ya con lo que llevamos hablado en esta serie de vídeos, ya con la revolución historiográfica del siglo XX, que naturalmente depende o es resultado de factores sociales, políticos, muy importantes que han tenido lugar
en el siglo pasado, ¿verdad? Bien, cambio de paradigmas. Ese es la tercera pata del planteamiento teórico e historiográfico de Kuhn, que tan útil nos está resultando, por lo menos desde el punto de vista de historia y debate, para entender el momento en el que atraviesa nuestra disciplina, en el tránsito entre el siglo XX y el siglo XXI. Pues bien, este cambio de paradigma, él le llama revolución científica, titula así su libro. Bueno, se puede utilizar como sinónimo, ya lo dijimos, el término cambio de paradigmas, y se trata de un giro historiográfico también importante. ¿Cómo razona Kuhn? Él dice que el conocimiento científico no avanza por acumulación, sino por rupturas epistemológicas, a través de revoluciones, rupturas, de cambio de paradigmas. Eso realmente es cierto, no podemos más que estar de acuerdo. Eso es, digamos, junto con el concepto de comunidad de especialistas y de paradigma, pues lo que ha aportado Kuhn, ¿no?, al conocimiento de la ciencia y de la evolución de la ciencia en su conjunto, tanto las ciencias naturales como las ciencias humanas. Pero de todas maneras hay que decir, a partir de la experiencia historiográfica pura, mía personal, pero de historia a debate en su conjunto, que a veces hay que pensar con dos ideas a la vez, que el avance del conocimiento se produce a través de la revolución, pero también de la acumulación. O dicho de otra manera, por ejemplo, a la hora de implantarse el paradigma común de los historiadores del siglo XX, ya vimos cómo continúa el positivismo. Es cierto que un nuevo contexto, como neopositivismo, pero continúa. Y ahora mismo, cuando estamos planteando un nuevo paradigma para este siglo, para el siglo XXI, estamos nosotros mismos, de una manera explícita, no oculta, como hacían los nuevos historiadores del siglo pasado, de una manera explícita estamos reivindicando cierta continuidad de los paradigmas de análisis del marxismo. Por lo tanto, hay que rectificar y hacer algo más compleja la definición, el razonamiento de Kuhn sobre que la historia, una ciencia avanza por revoluciones, no por acumulación. Ambas cosas. Evidentemente, la revolución y los cambios paradigmáticos van por delante, pero no es menos importante la continuidad de los paradigmas anteriores, es decir, cómo cada paradigma que revoluciona nuestra disciplina va dejando un pozo que es asumido por los paradigmas posteriores. Aún con este añadido, no queremos disminuir el papel tan grande de Kuhn a la hora de definir la filosofía y la historia de la ciencia, dándole toda esa importancia que tiene a la revolución científica en las disciplinas científicas, vamos, valga la redundancia. Claro, eso es lo que predica el marxismo, ¿no?, en el ámbito social y político, no estrictamente científico, porque no hay una historia marxista de la ciencia, en fin, bien definida, ni probablemente sea necesaria, porque Kuhn un poco ha cumplido ese papel sobradamente y ha ido mucho, mucho más allá. Pero en mi opinión no está claro que tuviera algún contacto cuando se fraguó esta nueva teoría de la ciencia y de su evolución en los años 40-50. Primero era en la época de McCarthy, en fin, y no es fácil encontrar casos como no sean de científicos políticamente muy definidos, etcétera, de influencia del marxismo. Pero con todo él, observador inteligente de la realidad científica y de la realidad historiográfica, muy inteligente y muy observador, pues no entiende, se ve en su obra, no entiende la historia desde un punto de vista positivista tradicional, sino que va más allá. Él llama a la historia crónica, más allá. Él plantea que la historia tiene que ser explicativa, tiene que ser socioeconómica,
tiene que trabajar sobre todo sobre el cambio, ¿qué otra cosa podía decir? Tiene, y no puede despreciar ni la teoría ni la posibilidad de leyes históricas, ¿no? Por lo tanto, es una evolución paralela en una historiografía como la norteamericana, que en esa primera, en esos años centrales del siglo XX, pues estaba dominada por un positivismo que evolucionaba hacia un neopositivismo. La revolución historiográfica del siglo XX en Estados Unidos no fue tanto consecuencia de la influencia de marxismo y anales como de la evolución del positivismo a un neopositivismo, lo que ellos le llaman historia ciencia social. Y eso en el de los años 60, pues está un poco ya presente, de alguna manera, pues por su propia inteligencia para entender lo que puede o debe ser el oficio de historiador, que él aplica a la evolución de la ciencia, y segundo, probablemente también de lecturas a las que no hace referencia de historiadores norteamericanos. No olvidemos que en Norteamérica, a diferencia de otros países, como en el caso de Francia o de México, etcétera, la revolución es un valor positivo, está muy bien considerado. Entonces, en este caso, la revolución americana. Entonces, para él hablar de emplear el término revolución, un título de una obra de historia y de filosofía de la ciencia, pues bueno, el contexto lo ayuda a ello. No tanto, a lo mejor, por influencia del marxismo, sino por influencia, en ese caso, de la historia de los Estados Unidos de América, ¿verdad? Bien, Kuhn, a la hora de hablar de cambio de paradigmas, considera que hay periodos de ciencia normal y periodos de ciencia extraordinaria. La ciencia normal es cuando funciona un paradigma o consenso establecido y la disciplina avanza, ¿no? Y ciencia extraordinaria es cuando se produce una anomalía, y el concepto de anomalía consiste en que el avance científico choca con el paradigma establecido. El paradigma establecido se convierte en un obstáculo para el desarrollo de la disciplina y del conocimiento científico, que sea de qué disciplina. Claro, eso suena muy a marxismo. Yo, a pesar de todo, insisto que se trata de una evolución intelectual más bien paralela, y no hay una relación directa, pero claro, que evidentemente a los que nos criamos en el marxismo político, nuestra juventud, nos suena muy a marxista. Por eso tuvo tanto éxito, no es porque sea parezca marxismo, perdón, sino porque es efectivo y ayuda a entender los momentos críticos que atraviesan toda la disciplina, insisto, por influencia externa, no solo por la evolución interna, que es a lo que teoriza Kuhn, pero de todas maneras es sumamente importante, porque nos hace comprender mejor las crisis de paradigmas, donde lo viejo se resiste a la imposición de lo nuevo, y en eso es muy, muy categórico. Kuhn explica cómo una comunidad académica o científica establecida pues resiste, aunque los resultados empíricos sean claros, resiste a cambiar las ideas establecidas en las que se ha formado y en las que se ha constituido el viejo paradigma. Todo necesario, pues eso, una revolución científica, una revolución paradigmática, un cambio de paradigma radical, donde lo nuevo acaba imponiéndose, porque las disciplinas, en cualquier caso, pues aparte del instinto de supervivencia que puedan tener sus élites, tienen el instinto fundacional de, digamos, de servir al conocimiento histórico, al conocimiento en general, en nuestro caso, al saber histórico. Lo único que añadiríamos nosotros al concepto de revolución científica o de cambio de paradigmas y de crisis de paradigmas, de la dinámica entre el viejo y el nuevo paradigma de Kuhn, es que el debate que él aceptaba para los periodos de crisis paradigmática, y consideraba que cuando se entraba en una nueva fase de ciencia normal ya no era necesario, hoy, cuando menos en historia, es más necesario que nunca. Bueno, yo creo que en cualquier otra disciplina
no hay más que ver los de Hayek, todos los debates continuos que hay en física, que es la madre de las ciencias naturales, pues sobre el origen del universo, la teoría del Big Bang y los planteamientos de Einstein, que si se verifican, que si no se verifica. Hoy ya, a diferencia de la época más tradicional de Kuhn, hoy ya el debate debe formar parte de la evolución, de una manera permanente, de la evolución de cualquier disciplina académica, científica, incluso en su periodo de mayor estabilidad, que suelen ser los periodos más amplios. Bueno, imaginaros, o no, porque ahora mismo en el tránsito del siglo XX al siglo XXI nos seguimos encontrando con una pugna entre paradigmas muy diversos que aparentemente no parece que se vaya a dilucidar en un plazo corto, entre otras cosas porque la historia es mucho más sensible que cualquier otra, incluso ciencia social, por no digamos la ciencia de la naturaleza, los cambios que se producen a nuestro alrededor, es decir, a la historia vivida. Y la historia vivida sigue estando muy perturbada y sigue estando muy acelerada. Todo va a ser difícil que a plazo corto podamos llegar a un paradigma establecido y a una fase de ciencia normal en nuestra disciplina. Por lo tanto, aunque solo fuera por eso, el debate de la historia debe continuar en el ámbito de la teoría, de la metodología, de las relaciones con la sociedad, etc. Y además debemos aprovechar para incluirlo en el funcionamiento normal de nuestra disciplina tan influida por los cambios sociales, políticos y culturales que estamos viviendo en esta época y que hemos vivido en épocas pasada. Nada más, amigos, esto es son los aporta, las aportaciones de Kuhn y nosotros vamos a tratar en los próximos episodios de explicar cómo nos, sirviéndonos de estas teorías, pues hemos avanzado en lo que es el debate historiográfico en el siglo XXI y hemos avanzado propuestas para llegar a un periodo de ciencia normal en nuestra disciplina. Para saber más, aconsejo, pues eso, dos libros, un libro del que ya hablé repetidas veces, La estructura de las revoluciones científicas de Kuhn, y otro libro de artículos especialmente útil para los historiadores que se llama La tensión esencial. Ahí hay por lo menos dos o tres trabajos sobre cómo utiliza él la historia para revolucionar la historia y la filosofía de la ciencia y ¿qué entiende él por historia, etcétera? Sumamente interesante. Y en tercer lugar, si queréis saber cómo se puede aplicar, además no es una hipótesis, lo hemos hecho durante los últimos años, las teorías de Kuhn a la evolución historiográfica, pues aconsejo mi trabajo escrito sobre el paradigma común de los historiadores del siglo XX, que lo tenéis pues tanto en mi página web personal como en mi perfil en academia.edu. Bien, la próxima semana entramos ya, decía, en lo que es nuestro planteamiento, el nuevo paradigma para el oficio de historiador en el siglo XXI y empezaremos, eso será el capítulo 19 de nuestra serie, con lo siguiente: ¿qué es la historia? Nada más y ser felices.